Y de paz, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentar. Los jóvenes, yo los invito, ¿verdad? Como tenemos más agilidad, los jóvenes tenemos más agilidad, para que se pueda poner por aquí sentaditos en el piso. ¿Ok? Del segundo libro de las crónicas. En aquellos días, el rey Salomón, acompañado por todo el pueblo de Israel, que se había reunido ante el arca de la alianza, sacrificó una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, al camarín del templo, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y los balares por encima. Los balares eran lo bastante largo como para que vieran el remate desde la nave, delante del camarín, pero no desde fuera. Así ha estado el arca hasta el día de hoy. Dentro del arca había solamente las dos tablas de la ley que en ella había depositado Moisés en el monte Horeb. Cuando el Señor hizo la alianza con los hijos de Israel a su salida de Egipto, los trompeteros y los cantores entonaron al unísono himnos y acciones de gracias al Señor. Y entonces, en medio del fragor de trompetas, platillos, instrumentos musicales e himnos que proclamaban la bondad eterna y la misericordia del Señor, una nube llenó el templo de modo que los sacerdotes no pudieron proseguir la ceremonia, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Entonces Salomón dijo: el Señor quiere habitar en una densa nube, y yo, Señor, te he construido una casa, un sitio donde viva para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres el orgullo de nuestro pueblo. Tú eres el orgullo de nuestro pueblo. Que el Altísimo te bendiga, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, Creador del cielo y de la tierra. Tú eres el orgullo de nuestro pueblo. Hoy el Señor te ha engrandecido tanto que no dejarán de alabarte aquellos hombres que se acuerden de la tierra del poder de Dios. Tú eres el orgullo de nuestro pueblo. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Dios, te alabamos, Señor. Pues
afectivo, ¿verdad? Sino también un amor efectivo, que se hace real, palpable. Y creo que este momento donde estamos así como arrejuntados, eso es lo que el Señor nos quiere. Pero nos quiere unidos, no solamente externamente, sino también de corazón, con un propósito. Y no es nada más que el proyecto que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dios tiene un proyecto. Y entonces se trata no de saber qué es, sino de ver cómo. Empiezo ya a vivirlo, porque tengo absolutamente todo para vivirlo. Y entonces hoy en la segunda lectura, que es de la carta a los Efesios, se nos dice de una vez lo siguiente: Él nos eligió en Cristo. ¿Qué significa eso? Que ya tú y yo, incluso aquellos que no están aquí hoy, están en Cristo. Y esto es donde se hace efectivo, en el bautismo. El bautismo nos da la gracia de estar en Él, independientemente de nuestra respuesta. ¿Cómo puede ser eso? Eso es el regalo del bautismo. Por eso María, en su mensaje en Coromoto, nos recuerda que necesitamos el bautismo para empezar a vivir lo que realmente somos y para lo que estamos hechos. Estamos ya en Él. Él nos eligió en Él. Hay un hermoso documento de la iglesia que dice que todos los hombres, de algún modo u otro, están unidos. Todas las mujeres, todos estamos unidos en Él. Y entonces se trata de acercarnos a las aguas del bautismo para que aquello que sacramentalmente fue un día, yo no sé ustedes si saben el día de su bautismo, yo conozco el mío fue el día de mi cumpleaños, cuando mi primer cumpleaños, 9 de diciembre del año 78. Algunos por aquí, si no lo saben, es el día. O sea, ese día comenzó de una manera como palpable que ya estás en Él. Y por tanto, estando en Él, puedo vivir por Él y con Él. Y entonces todo el bautismo, eso que celebramos sacramentalmente, ahora se nos invita a ejercitarlo y a llevarlo a la realidad en el día a día. Ese día fue la liturgia del bautismo, pero ahora toca la liturgia en su sentido más amplio. ¿Saben qué significa liturgia? Obra de Dios. Entonces se trata que esa liturgia del bautismo, ahora yo me hago no un espectador, sino un protagonista que va haciendo real ese bautismo. Y de forma activa me integro para vivirlo con Él y por Él. Y entonces, Él que nos elige para estar en Él, que nos eligió para estar en Él, nos ha destinado desde la creación del mundo ¿a qué? A ser santos. Pero es que mi familia, antes de la creación del mundo. Pero es que en mi historia, yo he rodado por tantas, en mi historia hay un montón de cosas, de heridas y demás. Pues bueno, antes de esas historias, antes de la creación del mundo, ya Él te había destinado a la santidad. Por eso, nadie de los que estamos aquí puede decir, la santidad no es para mí. No. Todos, porque desde la creación del mundo, el Señor te ha destinado a ser uno de los suyos, a ser santo como Él. Por eso Él nos ha elegido en Cristo. Y entonces desde allí, desde ese paso de la liturgia del bautismo a la liturgia, a la obra de Dios con nuestras decisiones, con nuestro modo de estar, con nuestras relaciones con los demás, vamos entonces convirtiéndonos paso a paso en lo que dice hoy la primera lectura. La primera lectura de los libros de Crónicas nos habla del Arca de la Alianza, que era motivo de alegría. Pues esa Arca de la Alianza que está aquí y a la cual se le estaba preparando un templo para entrar, ese, adivina quién es, esa Arca de la Alianza. ¿Quién será esa Arca de la Alianza? ¿Quién? ¡Tú! ¡Tú! Y María está como Arca de la Alianza para decirte, si tú eres hijo, tú también eres Arca de la Alianza. Porque ¿qué madre no le va a comunicar sus mismos derechos a los hijos? O sea, ¿qué madre sería
no sería una madre, sería una reina. Bueno, súbditos, a ver qué hacen, ¿no? Es una madre, y una madre comunica todo. Como esa conexión de los hijos con la madre no le deja a mitad. ¿Qué madre le transmite? Bueno, más o menos. ¿Qué madre quiere la mediocridad de un hijo? Nadie, ni siquiera la más mala, porque hay mamás que son malas, y en estos años últimamente abundan, pues aunque sea muy mala, no quiere menos para su hijo. Y entonces nos encontramos aquí, elegidos por él, ya estamos en él, y destinados desde la creación del mundo, antes de mis historias, antes de mis traumas, antes de mis no y demás, antes incluso de mis pecados, destinados a la santidad. Y entonces me convierto con su gracia en esa arca de la alianza, para recordarles a los demás, a lo que están llamados. En la oración a la Virgen de Coromoto le estamos pidiendo dos cosas: vivir nuestro bautismo. Y hasta los momentos en los que les he compartido, estamos en ese punto. Vivir nuestro bautismo. ¿Pero para qué vivir nuestro bautismo? Para entrar en la segunda petición que le hacemos hoy, para hallar el progreso de nuestra patria. Viviendo el bautismo vendrá el progreso de la patria. Sin vivir bautismo no hay progreso de la patria. No puede haber progreso de la patria sin hijos que vivan su bautismo. Entonces, la pregunta está, hoy del día de la Virgen de Coromoto, ¿quieres vivir por él y con él? Porque ya estamos en él. Pero podemos ser como un cáncer que ya está en el cuerpo, pero no está por la labor de hacerlo crecer por él y con él. O quiere ser un miembro vivo en ese cuerpo, que ya está en él, pero quiere actuar por él y con él, para que esa alianza también llegue a muchos. En la segunda, en el Evangelio de hoy, se nos pone el ejemplo de los pastores. ¿Qué fama tenían los pastores? Una fama muy negativa. ¿Pero qué hicieron ellos? Empezaron a entrar en un dinamismo de escucha de la palabra. Les pregunto, ¿quién les anunció a los pastores que Dios estaba en Belén? ¿Quién? Un ángel. Y esto es muy bonito. Por eso aquí se refleja la humildad de los pastores. Con todas sus cosas, porque tenían fama de agarrarse las cosas ajenas. Y de hecho de ser bandidos, por eso se iban lejos, para que nadie los viera. Entonces ellos tienen la humildad de darle crédito a un ángel. No se paran y dicen, bueno, si a mí no me habla Dios, yo no le paro. Porque a veces somos así. Bueno, a mí, que me lo diga otro igual que yo, no. Pero a mí que me lo diga el Papa, a mí que me lo diga el Obispo, a mí que me lo diga. O sea, siempre buscando como intermediarios para no asumir también ese vivencia del bautismo, que significa que otro me bautiza. Fíjense que es el bautismo. Yo no me bautizo, es otro quien me bautiza. Y así en la vida va a ser otro los que me van a ayudar a ir caminando y avanzando. Y entonces estos pastores que tienen la humildad de creer en la palabra de un ángel, que hubiesen podido decir, esto es un ángel, no era Dios. Van, obedecen y llegan, y que se encuentran. Ven a María, a José y a mí. ¿Qué dice esto? Vivir el bautismo me mete en un camino de obediencia en lo sencillo. De esa obediencia surge paso a paso la capacidad de ver y contemplar a Dios. ¿Y dónde lo fueron a contemplar? En un lugar pobre. Hoy esa cueva de Belén puede ser esta iglesia, esta comunidad de la Santa Cruz. Y en la cual tú dices, yo no voy allí porque soy un pobre pesebre. Pero ahí están José, María y el niño. Y a veces somos así. Dicen, no, a ese lugar yo no voy porque tal, por lo que sea. Pero es que te está esperando a José, María y el niño. Tal vez ese sea tu lugar de trabajo. Tal vez ese sea tu misma comunidad de vecinos. Esto, aquí no hay nada que rescatar. Pero es ahí te está esperando. Entonces, pues vamos a pedirle hoy al Señor, a través de nuestra madre, la Virgen de Coromoto, poder asumir con decisión el vivir nuestro bautismo. De vivir nuestro bautismo saldrá ese progreso de la patria que tanto esperamos. Al final,
estos pastores se convierten en comunicadores, ¿pero de qué? No anuncian un cambio inminente, no están anunciando cambios de ningún tipo, sino solamente están anunciando a Jesús. Y hoy que hablamos tanto de que estamos en una situación de que esto supone un combate espiritual, la pregunta es, si esto es un combate espiritual, ¿estás dispuesto a dejarte bañar nuevamente por las aguas del bautismo? ¿Qué significa eso hoy? Acercarse a la confesión, acercarse a la Eucaristía. Si no tienes ningún impedimento, pues ¿por qué tienes tanto tiempo alejado? Pues que podamos vivir nuestro bautismo para que también viviéndolo nuestra patria, Venezuela, que tanto lo necesita, pueda progresar, pueda ir adelante. Y como estos pastores, ir anunciando a todos los que están allí, llenos de esa presencia del Señor, ya insertados en Él, las maravillas que Dios va haciendo y que va a hacer. Que así sea. Amén. Hermanos, unidos en la fe, roguemos al Padre por Cristo, el Hijo de María. Para que, ejemplo de María, la Iglesia viva de la palabra de Dios y la anuncie a todos los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestro Santo Padre, el Papa, y los obispos de Venezuela, fieles a la palabra de Dios como María, edifiquen a tu Iglesia Santa con la predicación y el ejemplo de sus vidas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los presbíteros, diáconos, miembros de la vida consagrada, seminaristas y formados, para que a ejemplo de María cumplan siempre tu voluntad en sus vidas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestra nación, para que su mandato sea un servicio en la justicia, la caridad y la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Cristo, sol de justicia, quien María procedió, cual aurora jubilosa, ilumine con la claridad de su gloria a todos los que veneran a su Santísima Madre bajo la advocación de Coromoto, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que María, que ilustró los albores de nuestra historia en la persona de los Indios, impulse y sostenga todas las actividades a favor del pleno desarrollo humano y cristiano de nuestros indígenas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los fieles difuntos, especialmente por los que fueron devotos de María en la vocación de Coromoto, para que lleguen a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios nuestro, que has querido que Santa María de Coromoto fuera ayuda y patrona del pueblo venezolano, escucha nuestra plegaria y haz que, confiando en su ayuda poderosa, obtengamos los bienes que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y
recibe las ofrendas que te presentan tus fieles en honor de María, siempre virgen, que sean agradables a tus ojos y atraigan sobre el pueblo tu protección y tu auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, sea el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo, bajo el título de Coromoto, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa. Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros, y a proclamar el Evangelio de tu Hijo, para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, contenta mi cabeza. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Polito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, estás en el cielo.
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor Jesús, mi
la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento, celebrando la memoria de María siempre virgen, nos ayuden a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Antes de irnos en paz, las dos invitaciones. Inmediatamente al finalizar la Eucaristía, tendremos una representación actualizada de la Virgen de Coromoto, hecha por los chicos. Entonces, pues bueno, les invitamos a que la puedan disfrutar. Luego, la otra invitación es el próximo viernes. Este viernes viene un grupo de la Vicaría de Gestión del Patrimonio Cultural de la Arquidiócesis. Una vicaría que es de reciente creación, pero que ha sido creada justamente por la importancia que tiene el patrimonio cultural de la diócesis de Barquisimeto. De un modo particular se van a centrar en ese valor del patrimonio cultural de la reliquia de la Santa Cruz. Entonces les invitamos a participar, que cada uno de los que está aquí venga y con otra persona más. Porque realmente es una visita muy importante. Ellos pues nos van a hablar de esa importancia de esta, no solamente de la reliquia, sino de todo el patrimonio cultural que hay en la arquidiócesis. Y entonces, desde esa perspectiva, poder también tener una comprensión de lo que significa esta reliquia. ¿Okay? Entonces, bien, hecha esta invitación, pues que sean ustedes multiplicadores de esta iniciativa. Viene entonces ese equipo de la Vicaría para la gestión del patrimonio cultural de la arquidiócesis. A las 6:30, gracias por preguntarme. 6:30 de la tarde hasta las 8. Es una hora y media. ¿Ok? Entonces también ustedes que nos están siguiendo por allí. Entonces, bueno, vamos a poner el fruto de esta celebración en manos de María, la Virgen de Coromoto, para que viviendo nuestro bautismo podamos ayudar al progreso de nuestra patria. Dios te salve, María. Gloriosa, salve en el cielo.
Acercaos, acercaos y escuchad, pues hoy os han traído una dramatización ambientada en tiempos de la actualidad y que a la Virgen de Coromoto hace alusión. Les agradecemos quedarse en vuestro asiento, esperamos les guste la función. La juventud contracorriente ha hecho este cuento y que comiencen sin más dilación. Pues había una bella joven que en ciudades modernas vive, donde el bautismo desconocen y a nadie ya se lo imponen. Mientras Isabel las calles recorre, se encuentra con un joven particular, que quizás de su mente nunca corre, pues es un misionero espectacular. Un buen día le deseo, podemos hablar un momento. Prisa no trae, por lo que veo. Buenos días, amigo, con gusto podemos hablar, pues hasta el momento conmigo nada tengo que me deba de apurar. Perfecto. Puesto que algunas personas son huesos duros de roer. Quítate. ¿Alguna vez de Dios oyó hablar? No, aquí no es tan popular. Qué desgracia escuchar eso. Al menos tienes el bautismo. Eso al cielo da acceso. No, tampoco lo hice. ¿Acaso es tan necesario? Pues claro, es el principio de tu vida espiritual con él. La Virgen de Coromoto lo dice para que no caigamos al precipicio. Eso no lo sabía. ¿Dónde se hace? En casa he de aprender, pues no quiero cometer este fatal desenlace. Gabriel, ven rápido. Me tengo que retirar, pero intenta averiguar. Y así, a su casa, la joven se retira, con dudas e incógnitas en su cabeza. Piensa si el sacramento recibirá, pues del cielo piensa con grandeza. Ahora podéis observar mientras son sus padres, ella ha de estar, y ver si esta duda le puede disipar. Madre, padre, les quiero preguntar algo. Claro, hija, dispuesta a escuchar. Pues he estado pensando y dándole mil y unas vueltas, pues estoy viviendo el pecado. ¿Por qué piensas esas cosas si eres de una de esas niñas exitosas? Pues no me he bautizado. ¿Cómo te has enterado? ¿Qué se han de traer los padres que han de planear? Sus susurros a la joven han de atraer. ¿Qué será lo que ellos han de idear? Ve a tu habitación y recitarás esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Hija mía, ve a la iglesia más cercana y habla con el sacerdote. Es un señor muy majo, algo mayor y con un blanco bigote. ¿Quién es usted? Ojalá supiera. Soy de Dios mensajera. Vayan a bautizarse. Ahora nos transportamos un poquito más adelante y vemos a gente en la iglesia vestida de forma deslumbrante. Hermanos míos, hoy nos hemos reunido por una ocasión especial. Isabel, por su continua herencia en su vida espiritual. Desde ese momento, en esa ciudad, el bautismo se hizo nueva moda, creciendo en comodidad mientras su lugar en el cielo acomoda. Espero les haya gustado esta obra. Si se puede sacar una enseñanza, es que debemos propagar el amor de Dios. Y eso empieza desde el bautismo. Muchos padres y abuelos deben tener recuerdos de los bautismos de sus hijos, sobrinos y nietos. Pues desde ese momento, ese hijo, nieto o sobrino ha comenzado su vida como hijo de Dios. Y es nuestra responsabilidad como familia católica unida creer en la fe. No solo basta con venir a misa ya o simplemente actuar bien por la vida. También debemos evangelizar y hacer conocer el amor de Dios a los demás. Aquellos que quizás por su situación se sienten abandonados por Dios. Es nuestro deber como seguidores de la tradición apostólica y romana propagar la fe. Con el simple hecho de hacer que una persona vaya conociendo a Jesús y empiece a llevar una vida de oración, ya habremos hecho bastante, pues aunque no lo crean, habrán hecho que esa persona viva y crezca en la fe. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a los chicos. Es que dejé con los crespos hechos a los que trajeron las imágenes de la madre. Se pueden acercar. Ajá, este por allí.
Entonces, se pueden acercar con las imágenes de la Virgen de Coromoto para bendecirla. ¿Ok? Ajá, aquí tenemos. Bendice, Señor, estas imágenes de la Virgen de Coromoto para que en las familias venezolanas se renueve nuestro compromiso bautismal y con ello podamos contribuir al progreso de nuestra tierra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.